Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Sí. Aleluya. Gracias, hermano. Qué gozo verle, qué gozo poder estar aquí una vez más reunidos, anhelando su, su voz, anhelando su palabra, anhelando su llenura, su ministración. Amén. Voy a aprovechar que lo tengo ahí preparado. Padre, gracias te damos por este hermoso día que nos regalas. Gracias por la bendición de haber llegado a tu casa, de habernos traído, Señor. Gracias porque tú nos nos permites, Señor, acercarnos a ti con confianza, sabiendo, Señor, que vamos a encontrar el socorro oportuno, Señor, que vamos a encontrar el descanso, la paz, que vamos a ser restaurados, Señor, si creemos en ti. Padre, gracias te damos. Queremos entregarte este tiempo, esta palabra, Señor, rogando que proceda de ti, Señor, rogando que sea tu espíritu hablando a nuestro corazón, Señor, y no sea una palabra humana, un pensamiento humano, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos hoy, Señor, háblanos y danos esa, esa palabra específica que tú preparaste para nosotros, que tú sabes que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, porque queremos ser más como tú. Queremos cambiar, Señor. Queremos llevar fruto para ti. En el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es poder verle. Qué bueno es que nos reunamos en su nombre. Amén. Bienvenidos a cada uno, hermanos. Y así como, bueno, la palabra es tan, es tan puntual, ¿verdad? Como el Señor nos ha venido eh, ministrando, como el Señor ha venido eh, llenando esa, ese vacío en nosotros, esa necesidad, y preparando la tierra, ¿verdad?, para la palabra. <laughs> es tan bueno el Señor que inclusive en la administración... Eh, había parte de lo, que, de lo que hay en la palabra, ¿verdad? Entonces... Eh, Simplemente voy a recordar, eh, vamos a recordar esa promesa que el Señor dio, esa profecía que la dio en el Antiguo Testamento, pero también la confirmó en el Nuevo, ¿verdad? Que habla, eh, bueno, en Joel 2.28, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños vuestros jóvenes verán visiones. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos lo aguardan a eso? Porque se, se está cumpliendo, pero no se cumplió del todo, ¿verdad? Todavía hay más. Entonces, anhelamos el cumplimiento completo de esta palabra, pero estamos viendo ya, por, por lo que vivimos, esa, esa profecía cumpliéndose. Estamos viendo ese derramamiento del Espíritu. ¿Amén? Y allí en Hechos capítulo 2, versículo 17, lo confirma, lo, lo, lo sella, sella esa profecía, ¿verdad? Pero entonces en base a esto y lo que estamos recibiendo del Espíritu Santo, la, la instrucción a, eh, y, y lo que nosotros estamos buscando conocerle cada día más, ¿verdad? Es lo que yo quiero trasladarle hoy, porque una de las cosas que usted sabe que el Espíritu Santo tiene muchas funciones, tiene muchas formas de, de operar y de ministrarnos. A cada uno, ¿verdad? A través de la consolación, a través de, de, de la memoria, ¿verdad? Dice que Él nos va a recordar todas las palabras eh, del Señor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí lo... Recuerda la, esas operaciones del Señor. Pero también vemos en la palabra de Dios que así como, como el Señor quiere, nos está preparando, no quiere, nos está preparando en este tiempo, ¿verdad? Para... para Seguir adelante y pasar todos los obstáculos, sí, así como en una carrera eh, con vallas, ¿verdad? Uno va eh, corriendo, pero va saltando obstáculos, sí. Y así debemos, así estamos nosotros hoy en día en lo espiritual. Tenemos que dejar eh, todo aquello, ¿verdad? Que, que nos quiere eh, poner trabas, que nos quiere detener, que nos quiere, inclusive, sacar de la carrera, ¿verdad? Pero una de esas, de esas vallas, uno de esos obstáculos es la otra administración, la, la, la parte eh, negativa de, de, de esta corriente, ¿verdad? Del príncipe de este mundo. Y lo podemos encontrar eh, a, a este pasaje en Primera de Juan capítulo 4, versículo 3. Eh, yo se los traje, solamente no se los puse, me no se los puse, solamente se los menciono para que entremos. Eh, en, en estos pensamientos que les quiero trasladar, para que a manera de, de, de introducción, dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, es decir, todo el que, el que no confiesa al Señor, todo el que está en contra de, 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 del reino de Dios, es el, tiene, está influenciado por ese espíritu, ¿verdad? el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Entonces re, nosotros rechazamos a esa administración, ¿verdad? Rechazamos a ese espíritu eh, anticristiano, ese espíritu que está en contra de, de, las, eh, de, de lo que Dios nos da, ¿verdad? De lo que, de las bendiciones de Dios, de lo que Dios nos quiere ministrar. Pero no solamente tenemos que decir renuncio, ¿verdad? Sino que tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos y tenemos que, por eso Dios nos está preparando para poder vivir adecuadamente, para poder solo recibir la administración que, como la que tuvimos hoy, ¿verdad? Esa administración que viene de nuestro Padre, esa restauración, ese perdón. Entonces, vamos a ver en Juan capítulo 16, versículo 13, pero vamos a leer solamente el 7, que es parte también de lo que la, la pastora ministraba hoy. Pero yo os digo la verdad, o sea que no todos dicen la verdad. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador, el paracleto, eh, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. Pero si me voy, si me voy, os lo enviaré, ¿verdad? Estamos ahí, hasta ahí, estamos eh, eh, a conciencia, en entendimiento que era necesario que el Señor Jesús hacienda eh, para que eh, venga sobre nosotros ese, ese consolador, ¿verdad? Y en el versículo 13 dice, pero cuando él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Amén. Entonces acá encontramos otra función del Espíritu Santo, ¿veo? Que siempre vamos encontrando cosas nuevas. Eh, el Espíritu Santo va a venir a guiar. ¿sí? Acá dice que el Espíritu de verdad, cuando venga, os guiará a toda la verdad. ¿sí? Entonces no, no podemos encontrar, según este, este pasaje, ¿verdad? No podemos encontrar la verdad si no es a través del Espíritu Santo. Entonces entendemos que nos es necesario eh, llenarnos del Espíritu, ¿verdad? Entendemos que nos es necesario, porque, a ver, la verdad... Muchos pensarán que es muy relativa, pero no, nosotros sabemos que la verdad es Cristo, que la verdad está en la palabra de Dios, que la verdad es lo que eh, todo rema que sale de la boca de Dios. Por eso dijo, eh, no solo de pan vivirá el hombre, no, no, necesitamos la verdad, esa verdad que nos guíe, esa verdad que nos indique el camino, esa verdad que, que nos haga vivir adecuadamente, porque si no vamos a estar eh, viviendo... Eh, de una manera errónea. Vamos a estar viviendo, eh, inclusive, una realidad que no es la verdadera. ¿Amén? Entonces, el, necesitamos el espíritu de verdad para que nos guíe. Para que nos guíe. Yo no sé si usted en algún momento eh, se puso a pensar cuán, cuánto necesitamos de una guía. Cuánto necesitamos de alguien que nos indique el camino. ¿verdad? Bueno, hoy en día eh, se recurre a... A, a Siri, a Alexa, a, ¿verdad? al GPS, eh, y uno está un poquito más confiado, pero muchas veces se equivoca o no. ¿Verdad? Muchas veces nos dice, anda por acá y donde sentimos un desierto, ¿verdad? Un, o, o una oscuridad, una soledad, y decir, mmm, este no es el lugar. Entonces, el espíritu nos va a guiar a toda, ¿verdad? Nos va a guiar... Adecuadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es algo que, que se, se inventa, es algo que viene del Señor, ¿verdad? Porque acá Dios dice: no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, todo lo que oiga, y os hará saber inclusive lo que habrá de venir. Pero a mí no me interesa lo que va a venir, podrá decir alguno, ¿verdad? A mí yo me conformo con lo que, con lo que estoy viviendo, con el día a día, ¿verdad? Pero no, necesitamos saber qué es lo que va a venir. Dice, eh, por ahí eh, se dice que necesitamos saber de dónde viene el enemigo para estar preparado o no necesitamos, Entonces necesitamos saber qué es lo que va a suceder. Uno hace proyectos, uno planea, por ejemplo, un mes ¿verdad? a principio de mes si es el tiempo donde usted recibe sus, sus haberes, sus ingresos usted se sienta verdad ora bendice eso y hace un proyecto verdad se ordena para el mes y dice bueno acá hasta acá voy a comprar voy a hacer esta provista voy. pero uno tiene que mínimamente saber lo que va a venir o no entonces él nos va a guiar pero también nos va a hacer saber lo que habrá de venir y ahí entra eh, esa, esa administración que, que hemos recibido de parte de Dios de, de conocer los tiempos, de ser como esa tribu de Isaacar, ¿verdad?, de conocer los tiempos para saber qué hacer. Entonces, si no sabemos lo que va a venir, vamos a vivir en una incertidumbre, ¿verdad? Y usted sabe que el hombre, eh, la incertidumbre le causa un... aparte de inseguridad, le, cal, le causa temor, ¿sí?, por eso sabemos también que eh, el cambio, el hombre tiene un, una resistencia al cambio, ¿verdad? Tiene temor al cambio. ¿Por qué? Porque yo estoy, tengo un trabajo y yo en este trabajo, así eh, esté trabajando hace un año o hace 15, yo tengo algo seguro, digamos que seguro, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que cambiar a algo que no conoce... ¿Será que cuesta esa, esa decisión? Amén. ¿Por Porque es algo distinto. Pero si el Señor nos dice, tenés que hacer esto, ¿sabemos que si es de Dios? No nos va... A... Lo único que nos va a pasar es que vamos a ser bendecidos. ¿Verdad que sí? Porque Dios, ¿cuáles son sus planes? Sus planes son de bendición, son planes de bienestar para nosotros, de darnos un futuro y una esperanza. ¿Amén? Entonces, eh, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a tener seguridad, vamos a tener certeza y vamos a tomar decisiones eh, con, con sabiduría y con seguridad también, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta a veces eh, tomar decisiones al no, al no tener todos los, los datos, al no ten, tener el conocimiento, al no, eh, al no manejar la situación, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso nos dejó al Espíritu Santo. Por eso nos dijo, os conviene, os conviene que, que venga, que, vaya, que venga sobre vosotros el consolador. Que este consolador, cuando venga, dice acá el versículo de Juan, nos Amén. va a guiar. ¿Amén? Amén. Entonces necesitamos esa guianza de parte de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, entonces yo le puse al tema el Espíritu Guía. Amén. El Espíritu Guía. ¿Y por qué le puse ese pasaje? ¿O por qué le comenté que está el otro espíritu rondando, ese que, que di, dijo la palabra, ¿verdad? Que oísteis que, que viene sobre vosotros, pero que ya está acá. ¿Sí? Para que entendamos que necesitamos este espíritu, este espíritu que guía, ¿verdad? No aquel que nos, eh, que nos lleva al error, ¿verdad? Entonces. Conforme a este pasaje que, que, que leímos recién de, de Juan 16:13, 13, ¿sí? entendemos que ahí esa, esa guía, cuando dice Él os guiará a toda la verdad, viene del griego 3594 y se puede pronunciar jodegeo ¿sí? o, o degeo con, con H en algunos diferentes eh, diccionarios, ¿verdad? Pero ¿qué significa mostrar el camino? Mostrar el camino. Ir adelante. Yo no sé si a usted le pasó, pero si uno iba tal vez de viaje, ¿verdad? O iba a algún, algún lugar antes que existiera el GPS, ¿verdad? Antes que, que existiera todas las tecnologías que hoy tenemos para, para ayudarnos. ¿Qué es lo que hacíamos? Parábamos en algún lugar, en una estación o en algo y decimos disculpe ¿verdad? dónde queda tal cosa o me falta mucho para tal lugar verdad que sí tal vez si no había nadie caminando y parábamos en un semáforo le decíamos al que estaba bajábamos la ventanilla verdad y le decíamos eh, para tal sí sí yo voy para allá si querías me, me me seguís y qué hacía iba adelante mostrándonos el camino verdad y entonces el Espíritu Santo es lo que viene a ser para nosotros. Es lo que viene a, a, a conducirnos a, en el camino de la verdad, en la senda de verdad. Amén. Yo no sé si a usted esto le, le, le goza, pero eh, es una, un alivio tremendo el saber que no estamos solos. El saber que, como decía, el, el, como decía hoy el Señor, ¿verdad? Que Él está aquí para perdonar, que Él está aquí para, para eh, animarte, para sostenerte, para, para acompañarte. Y entonces no nos podemos sentir solos por la situación o porque eh, nadie me quiere, todos me odian, eh, ¿verdad? Pero eh, no, porque estamos, no estamos solos. Eh, tenemos el Espíritu Santo, tenemos este consolador, tenemos el, el paracletos que está para guiarnos, está para mostrarnos el camino. Entonces no podemos decir, ah, no, yo hice esto porque nadie me dijo. Yo hice esto porque no sabía qué tenía que hacer. ¿Verdad? Que muchas veces nos, nos excusamos en eso. Decimos, ah, no, a, a mí nadie me dijo. O muchas veces decimos, es que no hay una escuela de padres. ¿Verdad? O no hemos pensado así. Y, es, y no es mentira. ¿sí? Es, una, es una verdad. Pero sí tenemos alguien que nos guíe, sí tenemos alguien que nos enseñe. Si nos, si nos dio la bendición, si, si, si te dio la bendición de tener hijos, es porque te dio la capacidad, es porque te vio eh, capaz, porque vio un potencial ¿sí? y te dio esa bendición para que tú la, se la administres, para que tú la cuides, para que tú la eduques, para que tú la guíes y le muestres tú el camino, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros. O, si tú a, los, a tus hijos le das inseguridad, si, si le dices una cosa que no es repetitivamente, ¿será que vas a, a tener esa confianza de tu hijo? ¿Será que vas a tener esa, eh, que va a volver a preguntarte a vos? Y es lo que pasa actualmente en este tiempo, hermanos. Muchas veces a nosotros... Ser dejados, ¿verdad? Ser indiferente con, con nuestra simiente o con nuestra familia. ¿Qué hacen? Van y buscan afuera. Buscan ayuda afuera. Buscan esa guía afuera, ¿verdad? Y como afuera le muestran el camino, dicen, ah, bueno, yo sigo. Te, vamos que te sigo, ¿verdad? Pero no, hermano, no. Nosotros tenemos esa bendición, nosotros tenemos ese privilegio. Primeramente, de ser guiados nosotros para poder guiar a otros, ¿verdad? Entonces, este Jodegeo habla de mostrar el camino, de ir adelante. Nosotros tenemos la bendición también de tener una, una sierva de parte de Dios eh, enviada que, que nos ha mostrado el camino desde que vino, ¿verdad que sí? Que nos, que nos mostró el camino y que va adelante de nosotros y nos va guiando y nos va diciendo por acá, por acá. Ven. No, 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 por ahí no se vayas, no te vayas por ahí, ¿verdad? Es por acá. Gloria al Señor. Ese es el amor de Dios y ese es el Espíritu Santo de Dios porque eh, no es solamente que el Espíritu Santo le, eh, va a posar sobre usted, ¿verdad? Y, y, y va a hacer algo sobrenatural y, y usted va a decir, ah, sí, gracias, Señor. No. Parte de esa administración del Espíritu Santo de guiarnos es las delegaciones. ¿Vale? Usted sabe, Efesios 4, el 11 en adelante, ¿verdad? Que Él dejó ministros. ¿sí? Él dio dones en forma de hombres para que nos edifiquen, para que nos guíen. Amén. Entonces, esa es la administración que Dios quiere tener para nosotros en este tiempo. Pero muchas veces nosotros la rechazamos. Muchas veces nosotros no le damos el valor que tienen o, o buscamos en otras, en otros lados esa guía, ¿verdad? Si usted sabe que tiene un padre, cuando tenga una necesidad, ¿a quién va a recurrir? Antes que recurrir a su padre, ¿va a recurrir a, a Pedro el verdulero? ¿Verdad que no? No, es que vos no sabés el padre que yo tuve, que desde chiquito me maltrató y que era un hombre, que no se podía hablar con él, era un naval. Pero tenemos padre. Gloria a Dios si lo tienes todavía, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos de parte de Dios a este, a este Paracletos que nos guía, que nos muestra el camino, que nos muestra el camino. Y a veces nosotros hacemos la vista gorda. Y vemos para otro camino. No, es que yo quiero ir por acá. Es que, yo quiero, es que yo sé que por acá hay un atajo. Es que yo sé que por acá no, no se paga peaje. Entonces me voy por acá. Y ahí se te pinchó la, ya, la rueda, se te, eh, te perdiste y demoraste dos horas más. Eh, ¿verdad? ¿Por qué? Por ir por un camino que no nos guiaron. Ir adelante en el camino. Enseñar. Eso es otro... otro concepto de, de, de esta guianza del Espíritu Santo, enseñar. ¿Verdad que cuesta dejarse enseñar? Uno dice, no, no, ¿cómo, ¿cómo cuesta dejarse enseñar? A no todos no a todos nos gusta que nos enseñen, porque uno cree, ¿verdad? Eh, y en esta latitud sobre todo, que se las sabes todas, ¿verdad? ¿Qué me va a enseñar amigos? Este mocoso, dime a ver, ¿verdad? Este mocoso me va a enseñar a mí, pero, por favor, se esto, ¿no? Pero tenemos que tener esa humildad para dejarnos enseñar. Tenemos que tener la humildad para reconocer que aunque nosotros seamos vasos de barro, Él nos escogió, ¿verdad? ¿Amén? ¿Usted cree que Él lo escogió? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aunque seamos vasos de barro, Él nos da la forma, Él nos está moldeando. Y parte de eso es darnos de su Espíritu para que nos guíe en el camino adecuado. ¿Amén? Para que nos enseñe. Él nos enseñará todas las cosas, de, de, leíamos recientemente, ¿verdad? Él nos enseñará y lo, inclusive lo que ha de venir. Hermanos, ¿cuánto se nos está enseñando del tiempo que estamos viviendo? ¿Cuánto se nos está explicando? que debemos tener cuidado en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, en cómo leemos una noticia, en saber, hermano, que, esas noticias, que, que esa gente que, que da la noticia, da la noticia pero manipulada, no la da pura, no da la verdad, da la noticia que quiere que la gente lea. ¿Por qué? Porque quiere enseñar algo, quiere, quiere ministrar algo. Sí, quiere guiar, quiere, está mostrando el camino a, por ejemplo, a una agenda. Por ejemplo, a un nuevo, a una nueva forma de vida, a un nuevo orden mundial. ¿Verdad? Está guiando para ese lado. Pero nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo para saber si, si prestarle atención a eso o no. Hermanos, y hasta para eh, escuchar a alguien, eh, a una prédica eh, en, en, en las redes o en algún lado tenemos que saber discernir. ¿Por qué? Lo leímos inclusive el, el, el culto anterior, ¿verdad? Porque no todo el que me dice Señor, Señor es el adecuado, ¿verdad? Entrará en el reino de, de los cielos. Exacto. Entonces necesitamos dejarnos enseñar. Necesita, necesitamos buscar esa enseñanza del Espíritu Santo. Amén. Esa guía. Y también, bueno, habla de pastorear. Wow, esto es algo también eh, muy hermoso, porque eh, entendemos que nosotros somos ovejas de su prado, ¿verdad? Y que Él es el buen pastor. Entonces, necesitamos que Él, eh, dejarnos pastorear por Él. ¿Y cuántas veces eh, no, no nos dejamos pastorear? ¿Cuántas veces no dejamos, o le decimos que sí al pastor, o le decimos que sí al, al delegado? pero después hacemos otra cosa. ¿verdad? Decimos, sí, tenés razón, tenés razón. ¿Cómo decimos acá? Pero marche preso. Tenés razón, pero marche preso. O sea, hacemos lo que eh, nuestra voluntad nos dicta, ¿verdad? Y no es así. ¿Para qué se nos dejó el Espíritu Santo? ¿Para qué el Señor nos está ministrando? ¿Para qué el Señor nos está preparando y formando, ¿verdad? Para poder llegar a esa estatura e irnos con él. Entonces tenemos que dejarnos eh, enseñar, tenemos que dejarnos pastorear. Entonces vayamos a el libro, al el libro de Hechos en capítulo 8 y vamos a ver algo precioso que, que nos, nos muestra acá que Dios nos quiere ministrar inclusive de esta forma. Hechos capítulo 8 versículo 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Usted sabe que acá habla de aquel etíope, ¿verdad? Que iba eh, leyendo las escrituras. Bueno, acá dice Isaías. Pero él iba a dónde? ¿Iba caminando? Él iba en un carro, ¿verdad? Y qué interesante, porque dice, cuando Felipe se acercó corriendo, ¿cómo habrá sido esa esa carrera, ¿cómo, cómo habrá estado yendo él, verdad? Bueno, acá entendemos que es el, el Espíritu Santo, él, él fue tras, eh, trasladado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero entonces dice que él se acercó corriendo al carruaje de, 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 del etíope y le oyó leer al profeta Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Pero me asombra aparte de esta situación, ¿verdad? Que qué glorioso que habrá sido esa, esa experiencia. Pero el versículo siguiente, el 31, dice, y él respondió, ¿cómo podré entender, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo podré? A menos que alguien me guíe. Nosotros hubiéramos dicho, a menos que alguien me explique. ¿Sí? Pero él dijo, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Vio que iba en un, en un transporte, en un. Entonces, le invitó a, a Felipe a que subiera y se sentara con él. Entonces podemos ver ahí una figura, amados, del Espíritu Santo, que si nosotros estamos en algo y no, y no lo podemos eh, distinguir, estamos en alguna situación y no la podemos resolver, ¿a quién tenemos que llamar? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Si no tenemos la capacidad, entonces necesitamos invitar al Espíritu Santo a que nos guíe, a que nos guíe a la verdad, a que nos diga cómo se hacen las, las cosas, ¿verdad? A que nos diga qué es lo que debemos, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar frente a determinada situación, hermano. Es un tiempo muy peligroso y uno tiene que tener cuidado, inclusive uno tiene que saber cómo hablar. ¿Cómo hablar? Porque usted sabe que si eh, uno dice algo inadecuado para los demás, ¿verdad? Le cae la ley. Si uno hace algo inadecuado, le cae la ley. La ley del hombre, ¿verdad? La ley es injusta. Entonces, tenemos que saber cómo... ¿Y cómo lo hacemos si no es por medio del Espíritu Santo? ¿Cómo, cómo ser guiados si no es por medio de Él? Porque muchos de nosotros podemos... Dar pautas acá de, de, de cinco pasos para ser felices, de, de, de diez pasos para ser millonario o, o lo que fuera, ¿verdad? Pero eso es algo humano, eso es algo hechizo, ¿verdad? Y no queremos eso, queremos la guianza del Espíritu Santo, ¿amén? ¿Cuántos necesitan esa guía? Aleluya. Entonces debemos invitarlo, debemos invitarlo y decir, como dijimos recién, ¿verdad? Eh, ven a mi vida, toma el control de, 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 mi, de mi ser, ¿verdad? Siéntate en el trono de mi corazón, porque te necesito, te necesito, hermanos, es algo continuo, continu, constante. Re, eh, vuelvo a, a, a remarcar, ¿sí? No es algo de un solo culto, no es algo de que, bueno, hace un mes que estamos con esto y, y, y no recibí nada, ya no lo hago más, porque no funciona para mí, ¿verdad? Tal vez yo me equivoqué, tal vez no es este mi lugar. No, hermano, tenemos que seguir, tenemos que permanecer, tenemos que ser constantes, tenemos que buscar y buscar y buscar hasta que encontremos, ¿verdad? El Señor dice: el que busca, haya. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar. El Señor mismo dice: ¿Cómo no les daré a mis hijos si me piden de mi espíritu, ¿verdad? Aleluya. Entonces, continuemos. Fíjense que en el Salmo 27, esta es una oración, pero. Fíjese lo que pide en la oración. No le dice, Señor, eh, hazme más, más pudiente, Señor. Dame, dame ese, ese auto que necesito. Que... No. Enséñame, Señor, tus sendas y guíame por el camino recto, pues me, me están acechando. Fíjese que aquí, bueno, esa oración es, sí, en, en reacción a una situación que está viviendo, pero no le pide que lo libre de sus enemigos, no le pide, eh, Señor, eh, extermina a estos ingratos, incircuncisos. No, él dice, Señor, enséñame tus sendas, enséñame tus sendas, guíame por el camino recto, porque eso es lo que estaba hablando, hermano, si nosotros no sabemos andar en el camino adecuado, en el camino eh, verdadero del Señor, en el camino recto, en este tiempo vamos a perder, vamos a, hacer, eh, vamos a recibir cosas, situaciones que no deberíamos pasar por ellas. ¿sí? Nos vamos a exponer si no, hacemos lo, si no andamos por el camino recto. Acá entendemos que al pedirle, enséñame Señor tus sendas, guíame por el camino recto, pues me están acechando, es cuando nosotros estamos, por ejemplo, en el trabajo y están viendo ¿verdad? ¿Dónde, dónde nos pueden agarrar donde eh, pueden encontrar un error para decir bueno ¿verdad? y cumplir el protocolo que es una, una llamada atención una sanción verdad una advertencia y después bueno chao entonces necesitamos saber el camino correcto necesitamos saber cómo vivir adecuadamente para que seamos de aquellos que dice la Biblia que son intachables que nadie le puede decir nada verdad Inclusive Pablo decía que le buscaban y, y no le encontraban nada. Cuando él lo encarcelaban, inclusive, él pedía hablar con, con, con los, eh, las autoridades, ¿verdad? Y le decía, pero ¿por qué me juzgan? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo malo que yo hice? Entonces, si nosotros andamos por el camino recto, si andamos por el camino de verdad, vamos a, a, a ir tranquilos, vamos a ser guardados de tantas situaciones, hermanos. Usted sabe que alguien hoy en día la cosa está tan candente que alguien dice, aquel es tal. Y ya toda la población, ¿verdad? Se va en contra y ya busca venganza por mano propia. ¿Verdad? ¿O, o estoy medio desenfocado? ¿no? ¿Es ¿Verdad que es cierto? Uno dice, aquel me robó. ¡Ah! Y ahí lo agarran entre todos, ¿verdad? Como una jauría. No, pero nadie investiga, nadie, nadie, eh, se van eh, en la primera. Alguien dice algo y es eso, y chao. Eh, alguien dice, es que son todos ladrones. No, pero no son todos ladrones. ¿Sí? Entonces, no, no, que aquellos son todos iguales y esto y lo otro y no, y yo, y, y ya se revelan y no, no, no. Rechazamos a esa administración. Entonces, nosotros queremos el camino adecuado, queremos andar por el camino recto, ¿verdad? Pues me están acechando, entonces... Cuando me vengan a buscar no van a encontrar nada, como, le, como hicieron con el Señor Jesús, ¿verdad? Eh, Satanás lo, lo, cuando fue llevado al desierto, ¿verdad? Y lo tentó y le buscó y le buscó por un lado y le buscó por el otro lado y no encontró nada. Entonces no pudo entrar, no pudo cumplir con su propósito. Entonces, ¿cuántos quieren ser librados de, de, de esas acechanzas, ¿amén? De aquellos que, que traman contra nosotros, como dice el Salmo 2, ¿verdad? ¿Por qué se amotina a la gente y traman cosas vanas? Esas trampas que nos quieren poner. Entonces, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, si Él nos guía, vamos a poder andar por el camino recto. Siendo librado. Usted recuerda que el, el hombre que busque le agrada al Señor, Él hace que aún sus enemigos estén en paz. Amén. Aleluya. Como me gozo por ese pasaje, porque es una una bendición, el poder, saber que nosotros ni nos tenemos que ocupar de, de aquellos que nos eh, maldicen, ¿verdad? Sino descansar en el Señor y buscar agradarle a Él. Entonces vayamos a eh, Génesis capítulo 24, versículo 27. Y mire la guía que recibe este, este siervo. que está hablando de cuando Eleazar estaba eh, buscando esposa para, para su, su Señor, ¿verdad? Para Abraham. Usted sabe que le, le, él le puso una señal al Señor, si, si la mujer que yo le pido que me dé agua, eh, no solamente me da a mí, sino que le da a todos mis camellos. ¿verdad? Entonces, en el versículo 27 dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha, ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. Y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Es decir, el Señor me guió en el camino correcto. El Señor me guió a tomar esta decisión. El Señor me guió a hacer lo correcto para encontrar, para, para poder cumplir el encargo que se le hizo. Amén. Muchas veces nos piden cosas que nosotros decimos, pero ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Verdad? ¿Cómo voy a hacer para conseguirlo? Encima hoy oh, es que está más, ¿verdad? más complicada la situación. ¿Cómo? ¿De dónde lo voy a sacar? Pero el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos va a decir en este tiempo: tenés que hacerlo acá. El Espíritu Santo nos va a decir a dónde tenemos que ir, con quién tenemos que hablar, a dónde tenemos que golpear, qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Yo no sé si tú le necesita, pero yo lo necesito. ¿sí? Muchas veces eh, somos tentados o somos guiados a, a obtener cosas inadecuadas, a, obtener, a adquirir cosas que, que no nos eh, convienen. ¿sí? El otro día eh, eh, averiguando un cinto, cinto para, para agarrarse el pantalón, ¿verdad? Siete mil pesos. Un cinto. Siete mil. Y yo podría haberlo obtenido, pero yo dije, nada, esto no es de Dios. Reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener la guía para saber las decisiones que tomar. Inclu en cada cosita, ¿verdad? En cada, aunque uno diga, ah, pero es una, ah, pero es una vez eh, cada tanto, pero me conviene o me voy a endeudar para obtener eso, ¿verdad? O, y así en cada decisión, hermano. En cada decisión, usted sabe que hoy en día, cada gasto que hacemos, cada, cada cosa que, que, que buscamos, tenemos que ahí que comparar, ¿verdad? Que buscar, eh, que, que analizar. Eh, bueno, si lo hago de esta forma, voy a poder, si, no, si lo hago de otra forma, no voy a tener que, que, que ajustarme, ¿verdad? Y que, y que dejar otras cosas, entonces, que el Espíritu nos guíe, amén. Que el Espíritu nos guíe. En este caso, para encontrar eh, una sierva para su Señor, para el Hijo de su Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mayor eso, ¿verdad? Eh? O sea, ni hablar. Si para comprar algo eh, material tenemos que pensarlo, ¿cuánto más eh, para tomar una, una determinación de estas, ¿verdad? Para servirle, hermano, eh, no, no, yo voy a orar a ver si es de Dios. Ahí no. Tengo, yo tengo el deseo de servir acá. Amén, entrémosle pues. Amén. ¿Cómo tengo que hacer para, para servir en, en esto? ¿Cómo tengo que hacer para ayudar acá? Para... Ah, amén. amén. Lo, lo mostramos y lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces, muchas veces pedimos, eh, nos creemos tan espirituales, ¿verdad? Que, que nos ponemos eh, en oración para, para tomar de, de, decisiones. Eh, Espirituales, decisiones que, que, que sabemos que son del agrado de Dios, ¿verdad? Y para hacer otras cosas, ni preguntamos, ¿verdad? Venimos. Eh, pastora, eh, yo ya me voy a divorciar, ¿sabe? Eh, ¿Me puede orar? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted, Pastora? Yo ya me divorcié. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, y a veces somos así, ¿verdad? A veces somos así. Tomamos eh, decisiones importantes sin consultar, sabiendo, sabiendo que la Biblia dice que en la multitud. Ah, vio que sabe. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque nos desviamos, ¿verdad? Porque no nos sujetamos. Entonces, ahí cerramos. Amén. Continuemos entonces para ir finalizando. Porque te va a decir, eh, pero eso es el Antiguo Testamento. Vayamos al Nuevo Testamento. Romanos, capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo, va a ministrar, cómo nos va a preparar el, el Señor en este tiempo, en el año este de, la re, de la reivindicación, en el año del Espíritu Santo? ¿Cómo va a ser para prepararnos, para conducirnos, para reivindicarnos? Dándonos de su Espíritu que nos guíe. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios... Te guía, la bondad de Dios te guía, te guía el arrepentimiento. ¿Sí? Te guía, la bondad de Dios te guía. Entonces, una de las formas que usa el Señor por medio de su espíritu es mostrarnos de su bondad. Amén. Usted sabe que nosotros somos a veces un poquito desobedientes, ¿verdad? A veces, cada tanto pero el señor nos trata con amor el señor nos dice fa por qué hiciste eso fa ¿Verdad? no él nos trata con amor él nos dice pero chiquito por qué hiciste esto verdad como a veces usted trata a su trata a su a su hijo a su hija por qué hiciste si vos sabías si yo te lo dije que no era de esta forma, que si vos hacías eso, te iba a pasar esto, y te pasó, ¿viste? Entonces, ¿verdad? ¿Cuántos tratan con amor a sus hijos? Amén. Amén. Y bueno, ¿cuánto más Dios? Fíjese que no solamente con, con bondad, porque dice bondad, tolerancia, tolerancia, algo que usted maneja ahora porque esa palabra se, se tornó más diaria, ¿verdad? Paciencia, y eso te guía al arrepentimiento. Entonces, que el Espíritu Santo nos guíe cada día a arrepentirnos, hermanos, a arrepentirnos. Ese arrepentimiento que nos lleva a la salvación, que nos conduce al perdón de Dios. Usted sabe, ¿verdad? Si se humillare en mi pueblo, si se humillare, si se arrepiente sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren eh, mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces vendrá, ¿verdad? Entonces Él nos va a oír y nos va a perdonar nuestros pecados y a sanar nuestra tierra pero tiene que haber arrepentimiento y ese arrepentimiento no lo podemos obtener si no es por medio del Espíritu Santo amén porque si no sería un, un eh, algo humano sería solamente decir oh, oh me equivoqué y sigo adelante ¿verdad? Entonces amados hermanos mientras mis hermanos me acompañan en la administración final. Yo quiero dejarles este, este pasaje porque recuerde, es, esa guía del Espíritu Santo es mostrar el camino, es ir adelante, ¿verdad? Inclusive cantamos una canción, gracias, gracias, Dios va adelante. Amén. Entonces, si Él va adelante de nosotros, tenemos que nosotros dejarnos conducir, dejarnos guiar, ¿verdad? Él también enseña, también esas palabras significa enseñar, pero también recuerde que significa pastorear. Y usted sabe, el Salmo 23, el Salmo, ¿verdad? Por excelencia del de, de pastor. El versículo 3 dice en esta versión: recrea mi alma, me guía por las rectas sendas por amor de su nombre. Hermano, es un deleite dejarse guiar, ¿o no? ¿verdad? Uno va y dice, yo, yo te sigo. Vos guíame, yo te sigo. ¿verdad? Y entonces uno va seguro. Y, y entonces si nosotros nos dejamos guiar, si nosotros nos dejamos pastorear por él, vamos a, tener, a encontrar el deleite. ¿verdad? No vamos a decir, a, a, a sentir una carga, no, es que ir, ir por este camino es, es un un camino cuesta arriba, ¿verdad? De, de, de pedregales, es un camino eh, feo, no, no, va a ser un camino llano, va, Él va a allanar nuestras sendas si nos dejamos pastorear por Él, ¿verdad? Recrea mi alma, recrea, me da, me da gozo andar por sus sendas por amor de su nombre. Entonces lo que Él está ministrando en este tiempo por medio del Espíritu Santo es esa guía, es ese, esos... Verdes pastos donde Él nos quiere pastorear, donde Él nos quiere conducir, ¿verdad? Yo te invito a que puedas acompañarme en esta oración para entregarle el tiempo al Señor, para entregarle nuestra vida y, y nuestras decisiones y decirle, Padre, aquí estoy, Señor, dispuesto a dejarme guiar por ti. No importa si estoy de acuerdo, si no, si. Si no lo creo conveniente, yo sé que si tú me guías, mis sendas van a ser rectas. Yo sé que si tú me guías, no tendré que temer lo que va a acontecer, porque tú me guías por la verdad, por esas sendas de justicia. En el nombre de Jesús, Padre, yo te suplico que estés sellando esta palabra en nuestros corazones y nos estés haciendo entender la importancia, Señor, de ser guiados por tu Espíritu, de buscar esa presencia gloriosa que nos guíe en el camino adecuado, de buscar esa conducción que solamente proviene de ti, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a mis hermanos con tu Espíritu Santo, Señor, que les esté mostrando las decisiones a tomar, que les esté mostrando el camino adecuado, el camino correcto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por ese Espíritu maravilloso. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se en este lugar. El Espíritu del Señor está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Recibe el Espíritu del Señor que venga a traer esa paz en tu vida. Recibe el Espíritu del Señor que traiga esas fuerzas de lo alto. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está Ese Espíritu que te recuerda que no estás solo. Muévete en mí. Ese Espíritu que te guía a toda verdad y justicia. Mi mente y mi corazón. Lléname de Espíritu. Lléname de espíritu.